Vamos a estudiar el tema número ocho de profundización profundizando en el estudio de la Torá. Vamos a ir por puntos en este tema. Anota como número uno el mal que un hombre, si quieres nada más anotar la idea, el mal que un hombre haya planeado contra otro será finalmente consumado contra él mismo. Entonces, todo el mal que un hombre o una mujer planee contra otro o contra otra, será finalmente consumado él mismo. Eso mismo le vendrá. Quiero que abras tu Biblia en Proverbios, Sheli, Proverbios 11, 27. Vamos a Proverbios 11, 27. Vamos a ver que la gente acaba mal porque desea el mal. Y el que siempre está bendiciendo Eso va a recibir bendiciones del Eterno Vamos a Proverbios 11.27 Cuando lo tengan me dicen Amén mis amados 11.27 de Proverbios dice El que procura el bien Buscará favor Mas el que busca el mal Este le vendrá A ver todos a una sola voz Amén Así que el que procura el bien buscará el favor de Yahweh. ¿De qué favor está hablando aquí? Del favor de Yahweh. Y a ti y a mí, mi amado hermano, a mi amada hermana, nos conviene tener el favor de Yahweh. Porque teniendo el favor de Yahweh, la bendición de Yahweh, tenemos todo. Mas el que busca el mal, éste le va a venir. Ahora, escuchen bien, este pecado puede ocasionarle que pierda todo lo que tiene. Por eso ministraba yo hace ratito, antes de entregar el Shabbat, que es importante el arrepentimiento, hacer Jehová, arrepentirse de los pecados y apartarse de los pecados. Porque en la práctica diaria se ve que este pecado, es decir, cuando una persona quiere algo malo para el otro, puede ocasionarle entonces no el favor de Yahweh, sino que Hasatán, y eso le reprende el nombre de Yeshua HaMashiach, venga y lo destruya. Entonces pierde todo lo que tiene y se atrae todo tipo de castigos más la muerte eterna. Entonces, el pecado de desearle mal a la gente, tú ves, la mayoría de la gente siempre está deseando el mal para el vecino. La gente dice así, ya sabemos que no es la palabra correcta, pero lo voy a mencionar. Ojalá, no es la palabra correcta, pero vamos en el castellano. Ojalá le pasara esto, ojalá el otro, ojalá quebrara su negocio. Todo el tiempo está maldiciendo a la gente. Nosotros no, nosotros bendecimos a la gente, queremos el bien de la gente Ahora, va a perder todo, fíjate muy bien, a veces pierden la salud A veces pierden su dinero, lo mencionaba yo hace un momento antes de entregar Shabbat Pueden perder lo que más idolatran, por ejemplo su coche, pueden perder lo que más idolatran su casa Pueden perder lo que más idolatran sus hijos Pueden perder todo por una maldición y hablando de las maldiciones que hemos del tema que estamos tocando los miércoles. Ahora, el engaño que es una de las formas de maldecir a la gente, porque no nada más es decir, bueno, yo deseo que a esa persona le vaya mal. Una manera de hacer daño no nada más es decirlo, sino hacerlo y una de las formas de hacerlo es el engaño, la mentira. Entonces, el engaño está compuesto por varias formas de pecados, o por varios pecados más bien. El engaño puede ser por robo, anótalo, por fraude, por mentira. Y tú podrás decir, pero es lo mismo, hermano. No, no es lo mismo. Una cosa es robar, pero va implícita la mentira. El fraude está implícito, el robo y la mentira. Y son tres pecados en uno solo, hermano. La, la persona repite esto a diario. Y no ve las consecuencias, no ve las consecuencias que le vendrán. Entonces, en el mundo ahorita, en el mundo actual, se están descubriendo fraudes millonarios. Eso lo estamos viendo en televisión, en las noticias. Pero esos son fraudes millonarios que se conocen, pero todos los días hay fraudes contra, contra la gente. Es decir, alguien está tratando de hacerte mal. Alguien está tratando de hacerte mal todos los días, escuchaste bien. Alguien está tratando de hacerte mal todos los días a tu vida, tu salud, tu negocio, tu salud mental, tus hijos. Entonces dime si no conviene estar de parte, del lado de Yahweh. Aquí está la administración, no allá. Aquí está la administración. Aquí está la administración, no allá. La hermana no está ministrando. Aquí estoy ministrando yo. Entonces. El pecado, decía yo, de, de desearle mal a la gente, es el engaño, es uno de tantos, y robo, mentira y fraude. Ahora, pregúntate para ti. ¿Tú estás robando fraude? ¿Estás teniendo, estás diciendo mentiras todos los días? Estás bajo maldición. Tienes que arrepentirte antes de que el pecado te alcance y te haga pedazos. Escuchen bien esto porque es importante. Y te decía yo que la persona repite esto a diario, pero no ve las consecuencias de su pecado. Dice no va a pasar nada, otro otro mentirita más no pasa nada, otra fornicación más no pasa nada. Sí sí pasa algo y pasa algo grave, otra mentira, otro fraude, otro agarradera de dinero y no pasa nada. Pero sí las consecuencias van a venir y van a venir fuertes. Ahora, generalmente cuando la persona habla mucho no le falta pecado en su vida. Escucha bien y anótalo. Cuando una persona habla mucho, podemos hablar mucho, pero para ministrar la Torah. Pero cuando una persona habla mucho, no le va a faltar pecado en su boca. Siempre va a tener pecado en su boca porque habla mucho. Habla mucho. Pues vamos a Proverbios 10, verso 19. Voy a hacer una oración. Abre tu Biblia en Proverbios 10, verso 19. Cuando lo tengas, me dices amén. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta qué pecado. Mas el que refrena sus labios es, ya leíamos en el Salmo con el hermano Marcos anciano, que hay que ponerle freno a la lengua. Y dicen Jacobo, mal traducido como Santiago, que la lengua muchas veces es infernal y diabólica. Y dice Jacobo el Santiago, mal traducido como Santiago, que se han podido domar animales extraordinarios como las ballenas, las orcas, como las, eh, los elefantes, y esos animales son tremendamente grandes. Y la lengua, que es un músculo muy pequeño, eso muchos hombres y muchas mujeres no la pueden domar, la sueltan y lanzan todo tipo de, de maldición. Entonces dice en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. A ver, todos a una sola voz. Omei. Ahora, una charla frívola es, como número uno, perder el tiempo. Una charla frívola es, como número uno, perder el tiempo. Y como número dos. La persona por esas charlas frívolas no crecerá espiritualmente. Entonces, tenemos dos puntos en el hablar demasiado. Y generalmente, esta gente es enga engaña, roba, eh, hace fraudes, es mentirosa. Porque habla mucho. Si la charla frívola es perder el tiempo, y como número dos, la persona no va a crecer espiritualmente. Entonces, cuando una persona todavía no obtiene los dones del bendito Ruach HaKodesh. Una unción especial del Espíritu Santo del ruajacodes puede ser que hable mucho y hable puras tonteras o inclusive hasta majaderías. Pero deja tú que hablar a manjaderías y groserías. Es probable que hable en vano, puras tonteras que no vienen al caso. No es nada edificante ni para él o ella ni para el que le escucha. Y entonces, por lo tanto, no va a crecer espiritualmente y nunca va a tener el bautismo del ruajacodes. Por lo tanto, si gustas anotar, hay que hablar lo necesario y punto. Lo necesario y punto. Lo necesario y punto. Y se acabó. A veces me preguntan, hermano, ¿por qué ya no viene el hermano fulano? Y hay cosas que yo no tengo que contar porque soy pastor, tengo que guardar el secreto pastoral. No viene, punto. Se acabó. No importa. Si tú me lo tomas a mal de que yo soy un grosero, de que no te contesto el por qué, pero no te voy a decir el por qué se fue, porque entonces el que peca soy yo. Es él. Entonces si tú me dices, ¿por qué ya no viene? El hermano ya no viene, punto. Cuando me oigas así, punto. No tengo yo por qué estarte dando explicaciones. No es que yo sea grosero y no te lo merezcas, pero es que entonces podríamos caer en el chisme y yo no quisiera seguir ese juego. Ahora. Hablar como si fuera un telegrama. Acostúmbrate, sí, mi amado. No así para ministrar la Torah. Para administrar la Torah tenemos que hablar horas y horas y horas y horas para hablar de la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Yahshua. Pero si habláramos todos para las cosas normales como si fuera telegrama, estaríamos mucho más bendecidos. Entonces, anota muy bien que en el 10, 19 de Proverbios dice... En las muchas palabras no falta pecado, pregúntate. ¿Eres de los que hablan mucho? Si hablas mucho a Torah, Baruch Hashem, bendito sea Yeshua, Hamashiach. Pero si hablas mucho, que no sea Torah, segurito hay pecado. Entonces, analicemos cómo estamos hablando, que sea algo edificante, hermanos, porque el tiempo se está acortando. Entonces, hablar como si fuera un telegrama. Repite conmigo: hablar como si fuera un telegrama. Cómo se escriben los telegramas. Casi ya no mandamos telegramas. Antes sí, ahora con el internet. Pero ya casi no. Te quiero mucho, puntos, saludos, puntos, eh, saludos a la familia, punto, etcétera. No tanto así. No vais a quedar exagerado ahí. Tienes que expresar el amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, como hermanos en Yeshua Hamashiach. Pero el que habla mucho siempre va a tener pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces lo creemos porque es la palabra de Dios. Baruch Hashem, de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta. Mateo, vamos a Mateo. Matillajo, Mateo 12. Mateo 12, verso 36. Mateo 12, verso 36. De cada palabra ociosa daremos cuenta. Baruch Hashem. ¿Quién tiene Mateo 12, verso 36? Todos a una sola voz, amén. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A ver, todos a una sola voz y fuerte, amén. Voy a hacer un paréntesis. ¿Tú eres soldado de Yahshua? Según la Biblia. ¿Cuántos soldados hay acá? Entonces te voy a decir algo que te va a servir. Por eso troné los dedos. Te va a servir. Cuando yo estaba en el hospital militar recibiendo clases de cardiología, que ahí tomé cardiología, teníamos que estar así atentos al maestro. Teníamos nuestra bata, llegábamos bien peinaditos, nada de chamagosa y no. Si entraba alguna enfermera a darle el recado al médico, lo que sea, teníamos que seguir viendo al maestro. O, si algún, alguna persona se levantaba porque tenía que pedirle algún favor a otro, eh, con permiso del maestro, nos quedamos viendo al maestro. Generalmente, la gente que voltea es gente que no está ni en el tema y probablemente no tenga santidad. Entonces, cuando un alumno allá volteaba, cuando sentía ya sentía el borrador ahí en la carota, para que entendiera que la clase estaba en el maestro de medicina que estaba dando cardiología Si ¿Sí me doy a entender hasta en eso se nota quién es dos A mí qué me interesa que se levante la hermana fulana, ¿qué me interesa si la administración está acá? No me tiene que interesar nada. Si alguien se levanta, qué bueno, que le vaya bien, lo bendigo. Yo tengo que estar atento. Marújese. Aleluya, te voy a decir por qué. Porque cuando está uno en liberaciones demoníacas es así: o estás atento o estás atento. O estás atento o estás atento. Cuando se está haciendo una liberación demoníaca, hay manifestaciones demoníacas muy fuertes. No puedes estar papeando moscas y babeando y viendo para todos lados. Tienes que estar atento a atando diablos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque somos soldados y es una guerra. Aleluya. Aru Hashem. Alabamos al Eterno. Así es. Bendito eres Yahshua Hamashiach, que quiere soldados, gente consagrada. Aleluya. Las palmas son para ti, Padre, para nadie más. Dice Tehillim 47, batí las palmas. Entonces de cada palabra ociosa daremos cuenta. Mira, yo no quiero dar cuenta de eso. Yo quiero dar cuenta de cuántas almas el Eterno me permitió, porque es él, usarme para alcanzarla para su gloria. De eso sí quiero dar cuentas. Pero no de palabras tontas ahí estar hablando nada más porque tengo lengua. No, no tenemos que hacer eso. Número que sigue o inciso que sigue, como vayas poniendo. Por creer en Yahshua, y obedecer sus mitbots, Él te bendice y con la bendición de Hashem Yahweh no añade tristeza. Entonces, si tú obedeces a Yahshua Hamashiach, mi amado hermano, mi amada hermana, tú obedeces entonces como le amas, como crees, como le amas a Yahshua, obedeces sus mitbots y Él te va a bendecir en todo, mi amado, te va a bendecir en espíritu, en alma, en cuerpo te va a dar buena economía, te va, si te enfermas, te sana. Ahora, ¿por qué digo esto? De que te va a bendecir en tu espíritu. El espíritu puede ser bendecido, sí. Te voy a decir algo que después vamos a amistar con la Biblia, son cosas profundas. Con el, en el alma está en el centro de las emociones y decimos, Padre, yo te adoro, etc. Pero Él es espíritu, aunque tiene su mishkan, tiene su, su tabernáculo, es Yahshua HaMashiach. Bueno, pero Él, como es Espíritu, habla al Espíritu. Y entonces el discernimiento de Espíritus, que está en 1 Corintios 12, verso 7 en adelante, el discernimiento de Espíritus se recibe con eso, con el Espíritu, no con el alma. Y entonces los dones del Ruach Kodesh se mueven por el Espíritu. Y eso se transmite al alma y eso se transmite al cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos... Nosotros, un profeta, un profeta o una profeta, porque hay mujeres que sí son profetas de verdad, reciben la administración del Rahakodesh a su espíritu, de ahí pasa a su alma y de ahí a su cuerpo. Vamos a ver Proverbios 10, vamos a Proverbios, a Proverbios 10. Así que hermanos, nos conviene estar en santidad. En una santidad extrema, como se van a poner los tiempos. ¿Quién tiene Proverbios 10? Verso 22. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A ver, todos a una sola voz. Amén. Así que el enemigo, el diablo, si no le reprende el nombre de Yeshua HaMashiach, puede, puede no bendecir, él no bendice a nadie, pero puede proporcionarle dinero a alguien con permiso de Hashem Yahweh para que se pierda. Pero eso no le va a añadir alegría, le va a añadir tristeza, calamidades, catástrofes. Va a acabar idolatrando el dinero y como dice Shaul a Timoteo, el mal de muchos es el dinero, es el dinero. Entonces, si tú ves aquí, dice, la bendición de Yahweh es la que enriquece. La bendición enriquece en, este, en muchos sentidos. Si yo leo Torah, voy a estar bendecido, voy a saber lo que Él quiere, lo que Yahweh quiere, voy a hacer lo que Él quiere, voy a hacerlo como Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él ordena, como Él lo dice, no como a mí se me antoje. Entonces, pues voy a tener bendición. Él bendice mi espíritu y entonces empiezan a fluir los dones del raja kodesh. Arujesem es así, no es de otra forma. Pero también él me bendice y entonces me manda trabajo secular y entonces empieza a fluir el dinero que es tan necesario para tantas cosas, pero no indispensable como idolatría, pues. Para hacer discos se necesita dinero. Para pagar la luz se necesita dinero, para pagar eso se necesita dinero. Necesitamos el dinero para muchas cosas, pero no lo idolatramos. Si tú entonces quieres estar bendecido, hermano, obedece, cree en Yahshua, tú ya creíste, obedece a Yahshua, y entonces Él te va a bendecir en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Y Él te va a bendecir en tu, tu trabajo secular, y Él te va a empezar a usar para que cuando, cuando tú hables, las almas se arrepientan. Para que cuando tú impongas tus manos, el Ruach Acodés derrame sobre las personas. Para que cuando tú impongas tus manos, si es voluntad de Hashem Yahweh, Él sane a los enfermos. Para que en su nombre precioso de Yahshua HaMashiach echemos fuera demonios y sanen las personas. Para que en su santo y bendito nombre Él haga sus milagros a través tuyo y mío. Y su nombre, así vuelvo a repetir, sea glorificado. ¿Quién quiere hacer todo eso? poquitos. ¿Quién quiere hacer todo eso? Tienes que tener santidad extrema. El mundo se acabó para nosotros. Nuestro, nuestro mundo, por así decirlo, es Yahshua y su Torah. Y desde luego, lógico, los hermanos, la quejilá y otras quejilás que el Eterno nos está permitiendo ministrar. Ahora, pongan mucha atención lo que voy a decir. El que amontona riquezas injustamente, a mitad de sus días va a dejar esa riqueza. Y lo hemos visto muchas veces. La gran mayoría de los infartos del corazón, que se llaman infartos del miocardio, ocurren a los 40 años. Ahorita te puedo decir como médico que entre los 35 y 40 años es la mayoría de infartos. ¿Por qué muere la gente a esa a esa edad? Si a esa edad, caray, todavía está la persona fuerte, podía vivir muchos años más y feliz, porque está acumulando riquezas injustamente. Una cosa es acumular riquezas justamente con la bendición lógica de Hashem, Yahweh, Yahshua. Y otra cosa es acumular riquezas a través de cosas injustas. Entonces quiero que abras tu Biblia en Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Nunca vayas a caer en la tentación del dinero. Es, es terrible. La persona es insensata, como dice la Biblia, Jeremías 17 verso 11. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice la palabra del Eterno, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. A ver, todos a una sola voz, amén. Y es así, la gente acumula riquezas injustamente, se va a morir temprano, no va a disfrutar de ese dinero, otro lo va a disfrutar, otro lo va a disfrutar, si sí es que se llama disfrutar el pecado, ¿verdad? Porque claramente la gente lo gasta en pecado, en borrachera, en mujeres. Eso no es disfrutar del dinero. Entonces se va a morir esta persona muy joven. Entonces, tienes que poner mucha atención en esto, porque cuando. A ti te digan que se puede hacer un negocio fácil y rápido para ganar dinero en poco tiempo, eso es injusto. Si alguien te llega con el cuento y te dice, mira, hay esto, mira, si tú entras a esto, en 15 días te puedes ganar tanto, miles de pesos, y no creas ese cuento, ese, ese dinero es injusto, ese dinero no es bien, no es bueno, no es bueno. Como los, las famosas pirámides, eso es pecado, eso no es para los Bené Israel. Los Bené Israel, no necesitamos de eso, no necesitamos de eso, porque el Eterno es quien nos provee todo. No necesitamos que otra persona de sus ahorros, de todo saber dónde no, lo está sacando, deposite para que depositen y depositen después la rifa famosa y a ver quién se lleva la primera parte. Es una tontera del diablo hacer eso, porque cantidad de gente ha sido estafada y los que organizan esas dichosas pirámides generalmente van de huida. Yo conozco muchos pacientes que han sido timados con eso, por su avaricia, por codiciosos. Nosotros no necesitamos de eso. ¿De quién necesitamos? De Yahshua, de su bendición. Y su bendición no añade tristeza. Él nos va a dar trabajo y ese trabajo va a ser justo, no va a ser un trabajo injusto. Ahora, el acumular riquezas injustas va a ocasionar tristeza. Lo contrario de lo que da Hasatán Para la familia, por ejemplo, puede ser que alguien muera Fíjate muy bien, eso, lo, eso yo lo tengo bien comprobado con muchas familias de aquí de Tehuacán Y de otras ciudades del país La gente hace dinero injustamente y empiezan los suicidios Empiezan la locura, la esquizofrenia, porque no son más que demonios Empiezan los accidentes automovilísticos donde pierde la, la, la vida la gente. Empiezan muchas cosas feas. Eso, eso lo tengo bien comprobado. Entonces, la riqueza injusta va a acumular tristeza. Y, y vuelvo a repetirte, es grave que en una familia muera alguien de los miembros de esa familia, valga la redundancia. Pero la bendición de Elohim no añade tristeza. No añade tristeza. Y quiero que voy a, vayamos otra vez a Proverbios. Es importante que tú te grabes estos es pasuk, pasukim. En Proverbios 10:22 dice: Cuando lo tengan, me dicen, no otra vez, mis amados. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ello, con ella. Entonces, si en Jeremías dice que el que acumula riquezas injustamente lo va a dejar a mitad de sus días. Eso no es de Hashem Yahweh, lógico, porque es una riqueza injusta. Pero si tú trabajas y ganas tu dinero honradamente, ese dinero va a ser bendecido, muy bendecido por Yahweh. Vas a ser bendecido y el Eterno te va a multiplicar máxime cuando uno invierte en la obra de Elohim para que las almas sean salvas. Aleluya. Ahora, si una persona adquiere ganancias, con la bendición de Elohim, si una persona adquiere ganancias con la bendición de Elohim, lo enriquecerán y va a gozar de esa riqueza. Va a gozar de esa riqueza. Ahora, no nada más estoy hablando del dinero, no. Estoy hablando que si el Eterno te da una unción de su Ruaja Kodesh para que tú hables y las almas se arrepientan, ese es un gozo tremendo. Cada vez que recibimos un correo electrónico de, de, la, de la misma República Mexicana pero de otro país, yo me gozo y no es dinero. Barúcen, porque están alcanzando las almas. Entonces, cuando, cuando sabemos que nos están escribiendo de tal lado, de, de otro lado, que nos están eh, llamando de, para una administración por internet oral, eh, con, eh, por medio de, del micrófono de Santiago de Chile o de Venezuela. O al rato de Colombia y que nos hablan de Canadá, para mí eso es una alegría y no es dinero. Ahí no estamos hablando de dinero. La, la riqueza no es el dinero, nada más la gente lo ha malinterpretado. Para, 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 para ti debe ser, tú necesitas eso, hermano, para el, el que no tenga el Ruach HaKodesh en plenitud. Tú necesitas al Ruach HaKodesh para ser feliz. Mientras no se tenga el bendito Espíritu Santo de Yeshua Hamashiach, no se vive feliz. Se vive todavía, la gente vive como en tinieblas, porque no tinieblas, no la luz de Yeshua. Necesitas eso, hermano. Y no estamos hablando de riqueza, pero también el Eterno te va a bendecir con dinero. Y escucha bien, mi amado, esta lección, y te lo voy a decir porque lo he vivido y la gloria es para el Eterno. Si de los bienes, ¿estás escuchando? ¿Cuántos escuchan acá? Si de los bienes que tú has recibido, yo como médico, de los bienes que yo he recibido, he dado para la obra, porque es mi obligación, además luego con mucho gusto, he visto cómo nacen almas, o sea que son arrancadas de las garras de Hasatán y traídas a los pies de Yahshua Hamashiach. Porque así le dijo a Shaúl para que vengan de las tinieblas a la luz, Hashem, y de Hasatán a Yahshua Hamashiach. Estamos hablando de alegría. Ahora. ¿Cómo saber entonces cuántos pesos tengo yo que invertir para que un alma se salve? No sabemos. El Eterno sabe lo que hace. Pero lo importante es que si alguien es bendecido en sus bienes económicos, invertimos en la obra, eso nos da mucha felicidad de que las almas sean salvas. Por ejemplo, no voy a decir nombres, jamás diré nombres, pero de un país, bueno, te voy a decir el país porque no, no vas a saber quién, de Argentina, nos contactó una cristiana que tenía una posesión demoníaca se ataron hombres fuertes en el nombre de Yeshua HaMashiach porque ella había tenido relaciones sexuales con un brujo y ella había quedado ligada a ese brujo entonces se hizo la liberación por internet y ahora es libre que gozo ahora, ¿cómo, ¿cómo es eso? a ver, ¿cómo? Qué, qué, se, se, ¿se invirtió dinero? sí, se tuvo que invertir dinero porque hay que tener una computadora hay que pagar el internet hay que tener luz si no, ¿cómo? Pero no solamente eso, hay que tener amor por las almas porque se tuvo que ministrar de noche. Hay que tener, o sea, te tienes que desprender de lo que tienes, no nada más el dinero, tu tiempo, tu hora de la cena y entonces verás la gloria de Elohim trayendo almas a los pies de Yahshua Hamashiach, Maru Hashem. Mientras la persona no quiera, no quiera invertir sus bienes espirituales, por ejemplo, bienes económicos, el, su tiempo no va a alcanzar a nadie, no va a alcanzar a nadie. Se, se, no, a lo mejor no se va al infierno. Pero cuando llegue al cielo, ¿qué le va a decir a Yahshua? ¿Cuántas almas alcanzó? Ni una. Eso va a ser triste, eso va a ser triste. Eso va a ser muy triste. Ahora, recuerda entonces que la bendición de Elohim Yahweh sí da gozo y eso nos enriquece en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Si su riqueza. De una persona no cuenta, hablando de dinero, con la bendición de Dios, de Elohim, si la ha ganado oponiéndose a Yahshua, está destinada esa persona a sufrir. No nada más aquí, sino en el infierno. Y cuanto mayor sea su riqueza, mayor será su dolor. Anota esto porque es importante. En cuanto mayor sea su riqueza, mayor será su dolor. Aquí en Tehuacán hubo un hombre, no voy a mencionar los nombres, lógico, que hizo mucho dinero oponiéndose todo el tiempo a Yahshua y su Torah. En aquel entonces no, todavía no conocíamos la Torah de Hashem Yahweh, pero ahora lo entiendo. Él no, nunca quiso nada de portarse bien santamente, siquiera llevando mínimo los diez mandamientos, mínimo. Entonces hizo mucho dinero, pero como él era un estafador, lo estafaron también porque lo que él quiso para los otros ya lo leímos en la Biblia él lo cosechó invirtió en aquel tiempo millones de millones de millones de pesos en eh, condominios y muchas cosas en otras partes del país pero lo, lo engañaron y perdió todo y murió en su casa bajo una depresión demoníaca tremenda yo todavía en un restaur restaurante me encontré a uno de sus hijos y me decía, doctor, si viera usted a mi papá, no, no, no tiene ánimo de lavarse los dientes, de bañarse, nada, está como loco ahí. Y era millonario, ¿qué pasó? Todo el tiempo se estuvo oponiendo a, la a, a, a los mandamientos de Hashem. Él fue una persona, yo no lo estoy juzgando, pero vamos, hay que ser realistas, dice Yahshua, juzgad con justo juicio, fue una persona pecadora y entonces. Él se acarrió eso. Él era un defraudador. Él engañaba. Él mentía. Si tú mientes, si tú engañas, si tú defraudas, si tú adulteras, si tú fornicas, lo mismo te van a hacer. Lo mismo te van a hacer. Entonces no hagamos eso. Nada más demos bendición a los demás. Alabado es Yahshua Hamashiach. Entonces se puede sufrir de muchas formas. Si la persona, por ejemplo, prefiere las riquezas. Que la Torah tendrá mil perturbaciones, hermano. La gente que no quiere de la Torah, que no quiere la palabra del Eterno, que no quiere portarse bien, vamos, para que se entienda claramente, que no quiere llevar una vida santa, va a tener mil perturbaciones. Los demonios no van a dejar dormir a una persona. Y vas, vas a sentir, si es que pecas, que alguien te habla al oído, que se sientan en tu cama un rugido de león, como apenas una cristiana me tuvieron que hablar de Puebla, que sintió que alguien se le sentó en la cama y oyó un rugido. Pues, ¿Quién puede ser? Entonces va a sufrir mil perturbaciones, mil perturbaciones. Recordemos que a Elohim, que juzga en la tierra, y vamos al Salmo 58, vamos al Salmo 58. Alabado es Yahshua Hamashiach, 58, Salmo 58. Si tú guardas la Torah de Hashem Yahweh, esto subráyalo, Salmo 58, verso 11. Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra. Entonces, la enseñanza es esta. Si tú crees en Yahshua y guardas la Torah, es porque crees en el Dios, el Elohim de Israel, que creó los cielos y la tierra. Y como Él creó los cielos y la tierra, y eso da testimonio de su palabra, como ya lo ministramos hace tiempo, entonces también Él respeta su palabra y da galardones a los justos. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. Porque la salvación es gratis, es una dádiva, es un regalo. Recuerda lo que hemos ministrado tanto desde este púlpito. Cuando sea la graduación final, pasarás por tu corona de la salvación. ¿Estamos escuchando todos? Pasarás por tu corona de la salvación y te sentarás. Pero después Yahweh, Yahshua, el rey de la gloria, dirá, ahora van a pasar a recibir su galardón los que alcanzaron almas. ¿Pasarás? Ahora van a pasar los que invirtieron sus bienes. Y esto no te lo digo para que me des a mí dinero. No, no, no es. Recuerda que esto no es una iglesia cristiana eh, de pacotilla donde el pastor se muere. Sino, no, 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 así no es. Ya lo he manifestado muchas veces. Pasen los que invirtieron sus bienes, sus talentos, los dones que yo les di para alcanzar almas. Pasen. Les voy a dar su galardón. Que te quedará sentado ahí con tu corona de la salvación, que es importante que seas salvo, claro que sí. Mira, hemos ministrado que si el Eterno nos está poniendo en bandeja de plata, es un decir, yo diría en bandeja de oro, su Torah y cómo podemos obtener todas las bendiciones de Hashem Yahweh, tomemos todo. Yo ya lo tomé todo. Tú tienes que tomarlo todo, no te conformes con ser soldado sino general de división, mi amado. Igual para las hermanas. Y no me estoy refiriendo nada más al pacto de la Milán de la circuncisión. No, me estoy refiriendo a todo, a todo. Has repartido tarjetas, has llevado discos. Tu vecino que está a la derecha y tu vecino que está a la izquierda, el que tienes enfrente y el que está atrás, no de aquí, de tu casa, de tu negocio, ¿sabe que vienes a esta queguila ¿Sabe que guardas la Torah? ¿Sabes, ¿Sabe ese vecino? Que te dices, Bené Israel, hija de Israel, sabe que guardas el Shabbat, porque si has, yo recuerdo que hace tiempo hicimos un, un, un programa para alcanzar almas. Éramos muy poquitos en aquel entonces, éramos como 50 nada más. Y yo le dije a unos hermanos, vamos a hacer esto. Y un, 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 una persona que por cierto ya no está aquí, o sea, ahí salió su pecado asqueroso, me decía, Pastor, a mí mándeme. A repartir tarjetas para una colonia lejos. Porque él sabía, él sabía, quién está escuchando, que alrededor de su casa sabían que era un pecador asqueroso. Él sabía. Entonces la idea es que sepan tus vecinos quién eres y en quién crees en primer lugar. Que creemos en Yahshua Hamashiach y que guardamos su Torah. Baruch Hashem. Así que no te conformes con eso. Vamos a leer otra vez Salmo 58, verso 11. Amén. Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra. Él juzga en la tierra, no a los muertos. Los muertos los va a juzgar después, en la resurrección. Él está juzgando ahorita en la tierra. Él te está juzgando a ti y a mí. Él ve nuestra acción. Salen palabras ociosas de nuestra boca o salen bendiciones para los demás. Nuestro tiempo lo invertimos en el trabajo secular lógico, pero en primer lugar en estudiar la Torah. Alcanzamos almas, invertimos de nuestros bienes, tanto espirituales como materiales, y estoy hablando de la plata, para alcanzar almas. Si es así, Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahweh. Eso es importante, hay que, hay que invertir en el reino de los cielos. Ahora, si se teme a Elohim, él añade días. Él añade días. No es normal que los niños mueran de leucemia a los ocho años, hermano. Cuando a mí me llevan un niño de ocho años, doctor, fíjese usted que le salen sangre por la nariz, y se llama epistaxis y tiene moretón, se llaman hematomas y esto y el otro, así. De inmediato digo, padre, yo en mi interior espero que no sea una leucemia, pero es lo que tú digas, hijo. es lo que tú digas. Y le hacemos un análisis de sangre y sale que es leucemia, cáncer en la sangre. No es normal, eso es una maldición. Eso. Vamos a leer Proverbios, hermanos. Vamos a Proverbios 10, verso 27. Así que tus días deben ser alargados. Aleluya, que ya viene Yahshua. Ya viene Yahshua. Ahora, hay excepciones, el Eterno sabe lo que hace, hay muchos viejos rabo verdes, hay asquerosos. Tener que estar pensando otra cosa, pero como son tan, tan llenos de demonios, pero el Eterno sabe lo que hace. Y hay viejos que han, son pecadores y siguen vivos, el Eterno sabe lo que hace, no necesita consejo nuestro. Proverbios 10.27 dice, El temor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. A ver, todos a una sola voz, amén. Pasando a otro punto, para seguir creciendo en la Torah, conocimiento de la Torah, síganse invitando a cenar en Shabbat, porque esas no son reuniones sociales, son cenas de Shabbat. Baruch Hashem, los Bené Israel, los Bené Israel, o sea, los Kadosh, evitamos las reuniones sociales, no vamos a reuniones sociales. Yo no voy a ninguna reunión social desde 1999. No voy a, a ninguna reunión. O sea, no voy a ninguna reunión, no tengo a qué ir. El bautismo del sobrinito que lo bautice es su problema. Yo no tengo a qué ir a nada, yo no voy a nada. Solamente me reúno con los cados. Aleluya. Entonces, eso es importante que tú lo anotes. Porque en esas reuniones sociales hay, como número uno, chismes. Es lo primero que hay. Y es lo que tenemos que evitar. Número dos. Hay difamaciones. Siempre se habla mal de las personas en las reuniones sociales. Yo recuerdo como médico cuando iba a ese tipo de reuniones porque no conocía yo a Yahshua HaMashiach. Todo el tiempo la gente está difamando al otro. Número tres, ¿se fijan cómo van vestidos? Aquí no. Aquí no nos interesa que vengas bien vestido porque vienes a adorar al, al Rey Yeshua, es un hombre. Pero no nos interesa si traes una ropa fina o no. A nosotros no nos interesa eso. A mí no me interesa eso. En las reuniones sociales, como número cuatro, ¿qué carro traes? Y según lo que tengas, eso vales para la sociedad. Y si no llevas una buena ropa o un buen carro, no vales nada. Aquí no. Todos valemos mucho por Rahamín de Yahshua HaMashiach, por misericordia de Yahshua HaMashiach. Bueno, quiero que sepas esto. Que las reuniones sociales, esos son la gran mayoría de las congregaciones cristianas. El pastor todo el tiempo les está diciendo, si no te veo con un buen traje, quiere decir que no eres prosperado. Lo que importa es tener el bautismo del HaKodes. ¿Va a echar los demonios con el traje o con la unción del bendito Espíritu Santo de Yeshua? ¿Va a imponer sus manos para que sanen los enfermos con el traje? ¿O por el traje se van a sanar los enfermos? ¿O por la unción que tenga del HaKodes? Por la unción que tenga del Eso es lo que primero interesa. Entonces yo recuerdo cuando empecé a querer conocer de Yahshua, fui a algunas congregaciones cristianas, yo dije, pues esto es como las reuniones que tengo en mi casa, tenía yo en mi casa las pachangas, perdóname la expresión. Todo el mundo iba a la, a la reunión, pero, pero estaban como los que voltean cuando pasa una mosca, y están a qué horas vamos a comer, dónde vamos a comer. No es que sea malo comer con hermanos cada dos, pero esas reuniones eran reuniones sociales y así se convierten las congregaciones cristianas, mi amado, y es puro chisme. Y difamaciones. Y aquí no. No lo vamos a permitir porque es una verdadera quejilá de Yahshua. Ahora, Elohim no nos dio su Torah para eso. No, no te dio tu, su Torah para que tú vayas a una reunión social, hermano. A una cenita de Navidad es una reunión social. A una cenita de Año Nuevo Romano es una reunión social. Pero deja tú eso. Las demás reuniones sociales. No nos dio su Torah para eso. No sino para alcanzar almas, y anótalo. Y a esa persona, el Ruach HaKodesh la llama sabia. Y ya lo vimos, y vamos a ver en Proverbios otra vez, 11.30. 11, Entonces, ¿cómo se puede considerar una persona que sea sabia? Que tiene el temor de Elohim, y como tiene el temor de Elohim, Yahshua la, la utiliza para alcanzar almas, así de sencillo. Tú tienes que preguntarte a cuántas almas les hablaste en esta semana. Mira, hermano, escuchen bien, pongan atención. Este es un bello grupo hoy. Este es un bello grupo hoy. Y quiero que, por favor, todos los ancianos, y no se vayan a sentir ofendidos na, nadie, por favor. ¿Todos los ancianos me están escuchando? Amén. Al final del culto se pongan en la puerta. Y despidan a los hermanos uno por uno. Pero no nada más para despedirlos. Vamos a contar cuántos somos. Marujasem. Y eso nos da un, 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 un. Entonces, tanto niños como adultos. ¿Cuántos salvos? Bueno, si es que algunos son salvos. Pero ¿cuántos hermanos están viniendo aquí? La mayoría temen a Elohim. ¿Cuántos salvos? Yo le encargo a todos los ancianos... Eh, no te vayas a sentir ofendido que te vamos a poner el número uno y el número dos. No, 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 mi amado, por favor. Pero es importante que sepamos, porque esta quejilá es un bello grupo y no vamos a permitir que Satanás la patee. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, como es un bello grupo, tú a lo mejor invitaste a unas almas y ya alcanzaste almas. Aquí están las almas que tú y yo, para gloria de Yahshua HaMashiach, hemos alcanzado. Pero. Yo no me conformo así. Yo quiero que más almas sean alcanzadas, no para orgullo de la congregación, del pastor o tuyo. Ah, somos tantos. No, para que tengamos un, 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 un paralelo, yo después te voy a explicar por qué vamos a hacer eso en la Biblia. ¿Por qué? Para que comparemos, no con otras congregaciones, eso olvídalo, no, no. Para que según la comunidad que es Tehuacán, veamos cuántos salvos hay. Y eso después vamos a hacer un estudio en la Biblia. Arujesem, ahorita tal vez no le entiendes, no es el tema, pero voy a pedir eso a los ancianos, tanto niños, bebecitos, adultos, todos absolutamente. Bueno, en Proverbios 11:30 como dice, hermanos, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es Ahora, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante quienes están perdidos sin Yahshua y sin la Torah. Voy a volver a repetir esto. No podemos, tú que ya recibiste Torah, tú que ya eres salvo, hermano, hermana, yo que ya recibí la Torah, que yo soy salvo por Yahshua Hamashiach, todos aquí, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante quienes están perdidos sin Yahshua y su Torah. Ahora. Esta semana me voy a dedicar mucho a ministrar por internet y entonces es algo hermoso que alguien te escriba y te diga, deme una cita, no importa la hora, no importa el día, lo que quiero escuchar es Torah de Hashem Yahweh, así te escriben. Yo digo, Padre, amado, otras personas están pidiendo la Torah en otros países. Perfecto, a la hora que diga, ahí vamos a estar y vamos a acomodar los horarios. Porque a veces nos, yo les digo, hora central de México, porque los otros países tienen, hasta en la misma República Mexicana hay diferencia de horarios. Entonces, no podemos permanecer indiferentes, hermanos, ante quienes están perdidos y están pidiendo ayuda. Tú ya tienes aquí la ayuda, has recibido administración. Entonces, te puedes ministrar esta semana con los ancianos y a mí permíteme ir a ministrar. Eso de ir es un decir por medio de internet alcanzar más almas para Yahshua sí, y que se levanten otras que Gilad, otras que ¿tenes? Ahora, entre los miles y miles de pecadores hay quienes sí piden ayuda y nosotros debemos ayudarlos. ¿Por qué escribió esa mujer de España? Porque fue una mujer la que escribió pidiendo consejo. ¿Cuántos millones de habitantes hay en España? A lo mejor sí, hay, 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 hay Moreo roé de la Torah allá. Pero esa mujer, ¿por qué Yahweh la puso para que pidiera ayuda aquí, a esta quejilá, ganaba shalom, gozo y paz? Tiene un plan en España el Eterno. Aleluya. No es casualidad. No es casualidad que hayan escrito de España. ¿Por qué escriben de Santiago de Chile? ¿Por qué de Colombia? ¿Por qué de Venezuela? ¿Por qué de otras partes de la República? ¿Por qué ahorita los hermanos.? De Culiacán, Sinaloa están gozosos recibiendo la Torah. El hermano de Mississippi ya se le envió su paquete, pero así hay muchísima gente más. Y vamos por más almas, hermanos. Baruch Hashem, No podemos permanecer indiferentes, hermanos. Entonces, si esos, es, entre esas miles de personas fuiste llamado tú por Yahshua y ahora eres salvo por gracia, pero. Tienes que ir por los galardones, hermano, porque no es idolatría pensar en el galardón, porque Abraham pensaba en el galardón, Moshe pensaba en el galardón, los hombres, Kadosh, pensaban en el galardón. Tú no tienes por qué no pensar. Tienes que pensar en el galardón y la gloria va a ser para Yahweh, Baruch Hashem. Ahora, un punto siguiente, sobre la comida kosher. Si alguien come algo prohibido en la Torah, ya conociendo la Torah, es decir... Conociendo que no se puede comer marrano, lo come, sufre caret, caret, es una palabra hebrea, K -A -R -E -T, K-A-R-E-T, caret, que es una desconexión espiritual, una desconexión espiritual. Escucha bien, pero no nada más es para la carne el marrano, eh, estoy hablando de la comida kosher. Pero ¿qué será en sí el pecado en general? Comer. Cochino, marrano, puerco es pecado según la Torah, porque está prohibido, eso no ha pasado, eso es eterno. La Torah es eterna. Ahora, ¿pero qué será la fornicación, el adulterio, la mentira, el fraude, el robo, todo lo que hemos ministrado anteriormente en este tema? Es, eso produce caret, desconexión, y por eso la persona luego dice, siento que Dios no me oye, pastor. Exactamente, te oye, te oye. Pero su, tu oración es aborrecible porque tapaste tus oídos para no oír Torah. Ya lo ministramos, ¿verdad? Vamos a Proverbios 28, vamos a recordar ese, ese pasuch. Proverbios 28, verso 9. El que tapa su oído para no oír la Torah, su oración es abominable. Entonces cayó en caret, desconexión. Entonces el Espíritu Santo no le habla al Espíritu humano y por eso el espíritu humano siente que se muere porque no tiene conexión con Yahshua Hamashiach, por eso ministré que si tú pecaste vas a, vas a venir a ministrar, para que esa, ese caret se rompa y tú vuelvas a tener comunión con Yahshua Hamashiach, Baruch Hashem Proverbios 28 9 dice, el que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable, a ver todos a una sola voz, amén Entonces sufre caret, caret, una desconexión espiritual y siente que Dios no le habla, pero sí le está eh, queriendo rescatar, no le habla. Es abominable su oración, pero sí lo quiere rescatar. Ahora, muchos no lo creen, pero es así. Si una persona come algo prohibido o peca, entonces viene caret y cae más velo y después le va a costar más trabajo ver. Por eso más nos vale a todos aquí, los que hemos mantenido la santidad para la gloria de Yahshua Mashiach, mantenernos más en santidad y no pecar para que no venga un caret, una desconexión. Porque es peligroso porque ya estamos en los últimos tiempos. Ya viene Yahshua y antes tiene que aparecer el anti -Mashiach. Y todos tenemos que estar en una santidad extrema, mi amado. No pensando en porquerías del diablo, sino pensando en santidad. Muchos no creen y lo toman a jueguito. Dicen, no, no, no. Y les gana la carne. Mira, voy a ministrar algo. El que les gane la carne no es nada más el irse a revolcar con alguien en fornicación. La carne puede ser desear un carro muy lujoso. Estamos hablando ahí de la carne, pero no es sexual. El problema o el pecado. El alcohol. El alcohol. Es la carne que le está llamando a emborracharse y no es sexual el pecado, aunque lo puede llevar a pecar sexualmente por el alcohol. Pero no es todo lo que sea carne no significa exactamente o específicamente, perdón, lo sexual. Ahora, alguien que medio conoció Torá si empieza por comer algo prohibido, escucha bien, alguien que medio conoció Torá si em Empieza por comer algo prohibido Después dejará de orar Después dejará de ayunar Después dejará el Shabbat Dejará de pronunciar los nombres verdaderos Y se pierde Cuando alguien medio Por eso hice la aclaración Medio conoció la Torah Si una persona conoce bien la palabra de Elohim La palabra de Dios, la Torah Si la conoce bien Teme a Yahweh y no peca y se guarda en santidad. Y entonces esa persona va a seguir orando, va a seguir ayunando, va a seguir guardando el Shabbat, va a seguir mencionando los nombres verdaderos. Yahweh, Yahshua, Rahakodesh, Shabbat, Ar Hashem Ahora, si alguien se consiente un poco de pecado, que es pecado de todas maneras, pero un poco, eso te va a llevar a la perdición. Te aconsejo que no peques. Tú me podrás decir, ¿tiene experiencia en esto? Sí, sí. Gente que estuvo acá y que medio conoció la Torá, porque no se quiso comprometer con Yahshua Gamashiach, guardando la santidad, ya había dejado de comer algo. De, eso. de repente le, 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 le invitaron algo que él sabía que está prohibido en la palabra de Dios, en la palabra de lojín levítico, Bajikra 11. Él sabía que no era lícito, que no era bueno que él comiera carnitas. Entonces dice, bueno, nadie me ve un antojito. Caret, se desconectó. Se desconectó. Y lo que sucede es que después va a orar, pero como al eterno, al eterno le es abominable esa oración, va a sentir que no hay comunión. Y entonces como que se empieza a perder. Antes ayunaba tres veces a la semana, ahora ya ni siquiera una. Antes guardaba el Shabbat, lo deja de guardar. Ya mencionaba el nombre Yashua y volvió al nombre de los vales. Ya mencionaba el nombre Yahweh. Y volvió al nombre de los vales. Y están perdidos. Eso me consta. Y no los condenamos. Nosotros oramos para que se salven. El Levítico 11, no vamos para allá. Pero vamos a ir ahorita. Yo les voy a decir. El Levítico 11, en Vayikra 11, está lo impuro para comer. Y el hacerlo corrompe el alma. Entonces sí sabemos qué alimentos podemos comer y cuáles no podemos comer. Ya he ministrado, y eso está en la mala interpretación de la Torá en los videos 1 y 2, sobre todo en el disco 2 quedó grabado esa parte, ese, ese paso que enseñanza, donde el mantel que vio quefas, Pedro quefas, no está refiriendo que él matara y comiera, él nunca mató y comió un animal inmundo, se estaba refiriendo Yahshua y a los perdidos, a los gentiles, que ya habían sido llamados para ser salvos. Ahora. Ya ministramos que en Jeremías 31, verso 27, dice que la casa de Judá y la casa de Israel serían sembradas con simiente de animal. Es decir, que en pocas palabras, la casa de Israel se apartaría tanto de Yahweh que serían como animales. Así estábamos tú y yo, perdóname, no te quiero ofender, pero así estábamos tú y yo, como animales, sin Yahshua y sin esperanza de salvación. Pero ahora tenemos a Yahshua y la esperanza y la fe y la certeza de la salvación vamos a Levítico 11, vamos a Levítico 11, la Levítico 11, verso 43. Si está mandando esto el Eterno es porque hay que obedecerlo. Levítico 11, verso 43. No hagáis abominables vuestras personas, si tu alma, con ningún animal que se arrastra. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. A ver, todos a una sola voz. Amén. ¿A nos está refiriendo Geshem Yahweh a las relaciones? Impuras, sexuales, por así decirlo, la copulación con un animal, no, está hablando de la comida, porque si tú analizas en el Pasú 40, y el que comierde el cuerpo muerto, y luego en el 41, y todo reptil que arrastra, y todo lo que, o pues está hablando de la comida, de lo, del, del alimento, de lo que entra en la boca, entonces, no está hablando aquí de las relaciones sexuales, por así decirlo, la copulación, la, el ayuntamiento, no, no, sino está hablando pues de que. No se coma nada impuro, dice en el 43, no hagáis abominables vuestras personas. Es decir, que si tú comes puerco, te vuelves abominable ante Yahweh. Entonces hay caret, hay desconexión. Ya no hay la comunión con el Ruach No hagamos eso, no hagamos eso. Vamos a suponer que tú fuiste al súper y compraste sin que te dieras cuenta, te dieron un kilo de jamón, pero de puerco. Y llegas a tu casa y te diste, ay... Es de puerco, no me fijé que fuera de pavo. Bueno, pues no importa, me lo como porque el dinero, ¿cómo se va a echar a perder? No, te aconsejo, te aconsejo que lo regales a un goyim, a un gentil. Él sí puede comerlo. Está en la Torah, ya lo vimos. Baruch Hashem, te aconsejo que se lo regales. No lo tires, regálalo. A alguien que no cree en Yahshua ni guarda la Torah. No cometes pecado porque está en la Torah, ya lo vimos eso en las parashah. Pero si tú dices, idolatras más los pesos que te costó el kilo de jamón de marrano y te lo comes, vas a tener carier. Y al rato ya no vas a saber distinguir, te va a caer más velo. Nosotros debemos de guardarnos en santidad. La persona se vuelve, cuando come algo así, se vuelve insensible y ya no puede ver más espiritualmente hablando. Hermanos, escuchen bien por qué es esta administración. Si tú guardas la santidad. Vas a tener comunión con Yahshua. Se va a derramar el Espíritu Santo sobre ti. Vas a alcanzar almas. Te va a llamar sabio el Eterno. Te va a dar galardón el Eterno. Vamos por la victoria. Aleluya. Esto es más serio de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, por lo tanto, entonces así debemos usar toda nuestra alma. ¿Escuchaste bien? Toda nuestra alma y nuestros bienes para mantenernos dos ante Elohim no desviarnos de este camino si el jamón de pavo te cuesta más caro que el de marrano el eterno te va a bendecir más para que tengas para jamón de pavo para comida kosher y así no te desconectes del eterno mucha gente piensa que esto es vacilada mucha gente, piensa, no es cierto eso ya pasó de moda, velos ¿cómo están? lo mismo que comen son como el marrano se, se, se revuelcan como marranos, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo, no hay ninguna diferencia, mi amado. Entonces la persona se vuelve codiciosa, avarienta, etcétera, porque no tiene comunión con Yahshua HaMashiach. Vuelvo a repetir: tú tienes que utilizar todos los bienes de tu alma y todos los bienes económicos para comer, para, para, perdón, para comer, para la redundancia, comida, alimentos kosher, permitidos en la Torah de Hashem Yahweh. Recordemos que el alma es más importante que el cuerpo. Si tú comes algo no kosher, es decir, no permitido, se va a contaminar no tu cuerpo nada más, sino tu alma. Y guarda tu alma para Yahshua Hamashiach. Él ya pagó el precio, pero la Torah no ha sido abolida. El que guarda y enseña toda esta hermosura de la Torah es sabio. Si tú enseñas la Torah y tú le dices a las personas Tú tienes que comer esto, no puedes comer esto Yo te voy a decir una cosa hermano precioso ¿Cuántos se escuchan de este grupo? ¿Cuántos se escuchan de este grupo? ¿De este grupo? ¿De este grupo? Escucha bien la lección En cuanto más se guarda uno para Yahshua HaMashiach En santidad Come uno solamente comida kosher Si ¿Sí me estás escuchando O ya te dormiste si sí, ya se durmieron, si ¿Sí me están escuchando? Mira. Si tú guardas la Torah de Hashem Yahweh, el Eterno te va a bendecir con los dones del Rahakodesh Kodesh y vas a tener unción para muchas cosas. Escucha bien lo que te voy a decir porque es importante. si ¿Sí me estás escuchando? En el mundo entero, ¿qué dije? Pues estás despierto. En el mundo entero, ahorita hay conferencias por todos lados de qué son los ángeles. Pero no son más que demonios lo que está administrando la gente. Los psicólogos, los parapsicólogos y los psiquiatras y todo eso. O la gente que dice, yo veo ángeles, por favor, una persona inmunda y bueno, te voy a explicar de por dónde va la cosa. Escuchan bien, escuchen bien si están escuchando en cuanto más aumente, pase el tiempo para que venga Yahshua más se van a ir aumentando todas esas cosas de la nueva era, de la New Age vamos a ministrar sobre eso, se va a ir aumentando se va a ir aumentando y si sí te puedo decir algo guardando la santidad en Yahshua HaMashiach por lo tanto es guardar la Torah completa no pecando, comiendo cosas indebidas, bueno estoy viendo más manifestaciones demoníacas que nunca. Escuchaste bien. Es decir, que si antes veíamos una manifestación demoníaca cada X tiempo, ahorita la estamos viendo, pero bien seguido. Y entonces, en mi persona, tiene que haber una santidad completa y constante. No me puedo yo dar, como piensan algunos, el permisito de, de hacer algo indebido ante Hashem Yahweh. No me puedo dar el permisito, y, y por eso no vivo infeliz, yo vivo muy feliz. Alabado es Yahshua Mashiach. No me puedo dar el permisito de eh, ver algo que no, que no convenga. No me debo dar el permisito de agarrar algo que no convenga. Nada, porque la guerra está ya declarada, mi amado. Y todos los, todas las semanas, aproximadamente, hay mínimo, ahorita, se va a aumentar eso, ahorita, mínimo hay cinco a 8 liberaciones demoníacas por semana. Y decir sí que eso se va a aumentar, porque los, las administraciones de los ángeles están aumentando. Y entonces sabes qué hacen? Reúnen a un grupo de gente y le dicen, concéntrense, ustedes necesitan dirección, necesitas un guía espiritual y qué mejor que sea un ángel. Pon tu mente en blanco y recibirás un ángel. Y la gente pone su mente en blanco y entran demonios. Y por eso ves todo lo que está sucediendo en Tehuacán. Todo, toda esa gente mala que ves. Y entonces está entrando, bueno, esa gente ya desesperada, entonces lo buscan a uno. Y me dicen, yo ya no aguanto más, ayúdeme. Y entonces se tiene que hacer la liberación. Pero si, escucha bien, si la persona no está en completa santidad, si come lo que se le antoja, si guarda el Shabbat tantito y no lo guarda y es un relajo, entonces, ¿qué unción va a, no hay, va a haber? No va a haber nada, no va a haber ningún resultado. Y todos, hermanos preciosos, necesitamos estar ungidos y ya, porque el tiempo se va a poner horrible y necesitamos la unción del Ruach HaKodesh, aún más para los que ya la tienen. Aru Hashem, así es que tú no te puedes dar el permiso de ir a una reunión social. Y oír chismes y qué ropa trae y qué carro trae, mientras que hay gente que está pidiendo ayuda y gente que está poseída y que te va a pedir ayuda, y entonces el pastor a veces no va a estar y tú vas a tener que entrar y re resolver ese problema en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, porque es Él, no nosotros, es Él a través nuestro, pero es Él. Y tú no te puedes dar un permisito. Espérame tantito, Diosito, ¿no? Como dice la mayor. Espérame tantito, nada más veo esto. Espérame tantito, nada más como esto. No, es santidad constante y hacia arriba, mi amado. Porque el tiempo se va a poner muy feo. Ahora, decía yo que el que guarda y enseña toda la hermosura de la Torah es sabio. Vamos otra vez a proverbios, vamos otra vez a proverbios, hermanos. Y ya vamos terminando. Proverbios 11. Entonces, ¿por qué gana almas una persona? Porque tiene frutos de arrepentimiento. No es un impío, no es una impía. O sea que hay una secuencia. ¿Por qué gana almas una persona? Hay algo atrás, hay algo atrás, ora, ayuna, se guarda, no come nada indebido, guarda la Torah, ama a sus semejantes, no roba, no engaña, no miente. Guarda sus ojos, guarda sus manos, guarda sus pies. Y entonces por eso gana almas. Fíjate muy bien cómo dice Proverbios 11:30. El fruto. Ahí empieza la cosa. El fruto. ¿Cómo va a dar fruto si es injusto? Daría puros frutos injustos. ¿El fruto del injusto? No, ¿verdad? El fruto del justo. Es árbol de vida. Ahí tienes el árbol de vida. La menorá. Yahshua. La Torah viviente. Entonces, como Yahshua reina en una persona, Kadosh, da fruto, porque ya se arrepintió, ya hizo Teshuva, ya no peca. Entonces, como ya se arrepintió, da fruto, y su fruto entonces puedes ganar almas. Tú no puedes ganar almas si primero no tienes frutos dignos de arrepentimiento si Yahshua Hamashiach el árbol de la vida Yahshua Hamashiach porque dice en Apocalipsis que nos va a dar de comer del árbol de la vida la Torah viviente Yahshua alguien no puede dar frutos no puede ganar almas sino primero tiene algo atrás que le respalda Baruch Hashem, vamos entendiendo ¿cuántos hay acá? el fruto del justo entonces no miente por eso empecé el tema así no miente, no defrauda, no engaña, no roba, no fornica, no adultera, come todo kosher, se guarda en santidad. Y ese, ese, ese o esa hermana es la que empieza a dar fruto de ganar almas. Y a esa persona, Yahweh le dice sabia. Tú te tienes que comprometer al salir, antes de salir de la quejila, que vas a dar fruto, fruto. Maruguesen. Aleluya. A ver, todos el 30. Amén. No se pueden ganar almas si no se da testimonio. Así que el que habla verdad permanecerá para siempre. El mentiroso permanece solo por un momento. Sus mentiras le van a durar un momento. Pero el que dice la verdad va a permanecer para siempre porque tiene vida eterna. Una característica de ser salvo es siempre decir la verdad. Anótalo. Una característica de ser salvo es siempre decir la verdad. Si alguien aquí tiene un ministerio y llega tarde y dice una mentira, no es salvo. Es que esto, es que el otro, puros pretextos, no es salvo, no es salvo. Aunque diga que es salvo, no es salvo. Ya mencioné, según la Biblia, en otro disco, aunque no conocíamos el nombre correcto del Eterno, Joshua. las características que tiene que tener un salvo, tiene que haber características. No puedo decir yo soy salvo por gracia, sí, por gracia, pero tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Entonces no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que tener codicia, no tienes que tener avaricia. ¿Ya renunciaste a eso? Sí, entonces eres salvo. Antes no. Vuelvo a repetir: el que habla verdad va a permanecer para siempre, pero el mentiroso solamente por un momento. Tiene que tapar esa mentira con otra mentira y abre un hoyo y destapa otro y así se la lleva. Y entonces no, no va a permanecer. No, no va a permanecer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 12, 29. Perdón. 12, 19. ¿Quién lo tiene? El labio verás permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. A ver, todos a una sola voz. Amén. ¿Te das cuenta? A ver, ¿quién quiere permanecer para siempre? ¿Quién quiere tener vida eterna? Habla la verdad. Nada más. Habla la verdad y tendrás bendición. Unos hermanos habían sacado cita para que yo les ministrara esta semana, pero empezó a llegar correos de otros lados que quieren ministración. A esos hermanos ya los he ministrado otras veces acá y en mi casa, en la casa de ustedes. Entonces mi obligación es darle prioridad a las nuevas almas. Estaría yo loco otra no vez a sentir ofendido de decir, bueno ya te ministré tantas veces, te voy a seguir ministrando. y Los demás que se pierdan, si nos están hablando de otros lados, lógico, vamos a darle prioridad a las almas nuevas y los hermanos ancianos que te ministran a ti. Baruch Hashem, eso es decir la verdad. Pero si decimos otra cosa, ¿sabes qué? Es? Que este... No, 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 no. Tenemos que decir la verdad. Y entonces vamos a permanecer para siempre. Pero el mentiroso no solamente por un momento. Recuerda lo que dice Proverbios 19, en el 12, 19. El labio veraz, o sea, el que habla verdad. Ese que sí que tiene a Yahshua, porque Yahshua es la verdad, permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. No, no escondas tus pecados Tienes que confesarlos a Yahweh Quiere decir que para ser salvos Debemos ser sellados por el Ruach HaKodesh Por lo tanto entonces así somos de Elohim Ahora escucha bien Si Yahshua es el camino, la verdad y la vida Por lo tanto su Ruach HaKodesh Es el camino, la verdad y la vida Porque él es Yahshua ¿Cómo va a sellar a un mentiroso? No lo sella No lo puede sellar aunque se diga salvo. En el movimiento evangélico hay un dicho muy, muy pronunciado por ellos. Dicen, salvo siempre salvo. No, ¿dónde está eso? Yo no lo veo en la Biblia. Salvo siempre salvo. No saben ni lo que se le están hablando. En Efesios dice que tenemos que ser sellados por el Ruach Kodesh para el día de la redención. Para las bodas del Cordero. Por eso nos da las arras. Y las arras son para las bodas. Natsal. Bendito sea Yahshua Ramashiach. Pero el Ruach Kodesh no puede. No puede sellar a un mentiroso porque no va a permanecer para siempre. Es un mentiroso, entonces solamente por un momento él puede decir que recibió el Espíritu Santo, no recibió demonios. Por eso se arrastran a hacer una bola de tonterías. Una persona que dice que conoce la Torah y que conoce a Yahshua y fornica y adultera y roba y, y, y toma alcohol en el mundo entero, no está sellado, es un payaso, es una payasa, no ha sido sellado con el Ruach Hakodesh, se va a perder en el mismo infierno, por lo tanto hay que hacerte Yoshua antes de que sea tarde. Arrepentimiento antes de que sea tarde. Imagínate, ya lo ministramos en otro estudio: el Rey de los cielos y de la tierra, el Espíritu Santo, Yahshua HaMashiach, el que creó todas las galaxias, la hermosura del infinito. ¿Cómo va a venir y sellar a un mentiroso? Imposible, imposible. Eso no se da, porque Yahshua es verdad. Y él solamente sella a los que hablan verdad. Entonces, alguien que hable verdad, por eso, para que ya vayamos armando el tema, vayamos armando el tema, empecé con que el fraude, la mentira, el engaño, esa persona no puede ser sellada y por lo tanto no es salva. Y necesitamos conocer realmente quién es Yahshua HaMashiach y los que no son para seguir creciendo espiritualmente. Y los que no son salvos necesitan ser sellados con el Ruach Por lo tanto, pregúntate, esta semana, esta semana, no, no digamos el año pasado, mi amado, no, mi amada hermana, no. Esta semana. ¿Mentiste? ¿Robaste? pecaste pues, engañaste, defraudaste la confianza de otros? Eres un mentiroso, no estás sellado, ¿eh? Tienes que ser sellado con la verdad, que es el Ruach Bendito sea Yahshua Hamasha. La salvación es algo más allá. No es como en el cristianismo. Salvo, siempre salvo. No. Quefas dice esto. Está en el original del hebreo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice que es dificultoso salvarse. Se salva uno fácilmente creyendo en Yahshua y obedeciéndole. Y una de las cosas es no ser mentiroso. Entonces, si no es uno mentiroso, la mentira implica muchas cosas. Decíamos, en el robo hay mentira, en el fraude hay mentira, adulterio hay mentira. Y así nos podemos seguir con varios pecados si hay mentira, y todo es por orgullo, la idolatría, decir yo mando, Yahshua no. No, Yahshua debe de mandar para ser salvos. Maru Hashem, ahora, qué poco afortunado es el que habitualmente se comporta. Todo lo contrario a la verdad. Las personas piensan que son afortunadas por ganar dinero de una manera impía. No, son desafortunados. Es poco afortunada una persona que vive en la mentira y va a caer en el mismo infierno, en el mismo infierno más temprano que tarde, como se van a estar poniendo las cosas. La mentira la aborrece Yahweh. Oíste bien, la aborrece Yahweh. Si tú cometiste mentira, estás ante los ojos de Yahweh. Él te está aborreciendo. Tienes tiene que amarte Él, Él ama al que le ama, Él honra a los que le honran, no es como habían pensado antes algunos que decían, bueno, Dios así decían, eh, aborrece el pecado, pero ama al pecador, no dice que Él no quiere que los pecadores se pierdan, pero la ira está sobre ellos, hasta que no se arrepienten, entonces aparta la ira de Yeshua Mesías. Es como querer contradecir al Rey de la Gloria: vamos a Zacarías, vamos a Zacarías. Alabado es Yahshua Hamashiach. ¿Quién cree en los milagros? Ya se dieron cuenta de un milagro. ¿Qué sucedió? Maru Tu fe tiene que ser grande. ¿Quién está escuchando? Si tú crees en Yahshua, tienes la autoridad para decirle a las nubes que se muevan, pero no lo crees. Porque mientes. Entonces, como para que yo, yo te aconsejo, para que veas milagros. ¿Quién está escuchando? Para que veas milagros, teme a Yahweh. Ámalo. Guarda la Torah. Y verás milagros. Aleluya. Y a veces el enemigo, como que quiere. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Zacarías. 8. A veces, cuando declaramos que se, se hizo un milagro, como que el enemigo quiere volver a atacar, decir: Miren, aquí estoy presente todavía fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Etzelepo -se, se dice en hebreo. ¿Cómo se dice? Etzelepo. Etzelepo. A veces, cuando yo estoy haciendo alguna liberación, eso y hay gente impía, para que ni siquiera entienda, no para presumir, no. El diablo conoce el hebreo, y entonces hacemos la liberación en hebreo. un Hashem. Qué gozo! Sí. Aleluya. Zacarías 8, Zacarías 8, 16, 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad que Verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y la conducente a la paz en vuestras puertas. Y si ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, o sea, la mentira. Porque todas estas cosas que, todas son cosas que aborrezco, dice Yahweh, a ver, todos el 16 y el 17 y gozate, mi amado. Hermano precioso, si algo deseo yo, en primer lugar Yahweh, Yahshua, si algo deseo yo, es que tú veas la gloria de Dios, que tú impongas tus manos y el Rojaco desea derramado sobre estas personas, que tú ores y las personas sean sanadas, en el nombre de Yahshua Hamashiach, que tú hagas los milagros de Hashem, Yahweh, que tú veas la gloria de Dios, pero no te dejes. Debes de hablar verdad y el Eterno te va a bendecir. Baruch Hashem? No pequemos y verás la gloria de Elohim. Aleluya. Vamos a Proverbios 12, verso 19. Otra vez. No importa que repitamos muchas veces. ¿Ya notaste la cita de Zacarías? Por favor. Ahora, Proverbios 12, verso 19. Ya vamos terminando. Me voy a extender unos minutitos, pero quiero acabar bien el tema, si no después quedan las ideas inconclusas. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Todos el 19. amén. Ahora, la persona que siempre habla verdad alcanzará sus metas. Anótalo. Las personas que siempre hablan la verdad alcanzarán sus metas y todo lo que diga será creído por los demás. Porque dicen, ese no es un mentiroso. ¿Qué podrán decir ahorita los pastores a nivel mundial si son los primeros mentirosos desde el púlpito? ¿Por qué sus carros, su último modelo y sus casas de millones de pesos? ¿Por qué? Si ellos no tienen derecho a eso, no tienen derecho a los diezmos, no ministran la Torá ¿Por qué? Ya sabes, hablan con mentira La persona que siempre habla verdad alcanzará sus metas Y todo lo que diga será creído Hay gente que ha venido aquí y me dice Yo no le creo a mi pastor Pero hay algo que me impide venir aquí ¿Vos crees, crees? Y si sabe que su pastor es un mentiroso ¿Qué hace ahí? Es un poder de hechicería Eso también existe y lo vamos a explicar después Ahora la gente le tendrá confianza a un hermano, a una hermana, a dos que siempre habla la verdad, lógico, pues siempre dice la verdad. No hay falsedad en él, no hay falsedad en ella. Por el contrario, si alguien habla falsedad, solo le creerán un momento. La persona que habla verdad siempre se la va a creer, porque da testimonio de ello siempre, 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 siempre. Va para arriba y alcanza sus metas. Pero alguien que habla mentira todo el tiempo está en derrota. Negocio que abre, truena, porque es una maldición. Ya lo estamos viendo en, en los miércoles. Y entonces a esa persona no le van a creer. Si tú vas con una persona, un carpintero, o contratas un herrero o un plomero, y te llego a tal hora, mira, es lógico que nunca te va a cumplir. Esa persona jamás tendrá bendición. Esto es para los que son carpinteros acá: herreros, plomeros, balconeros, albañiles. Médicos, o dentistas, odontólogos, arquitectos, todos tenemos que hablar con la verdad y ser cumplidos. Porque si no, jamás vas a alcanzar las metas y jamás vas a tener el Ruajakodés, que es lo que necesitas para la salvación. Jamás. Un mentiroso nunca va a ser sellado por el Espíritu Santo. No va a ser sellado por el Espíritu Santo. Por eso tienes que cumplir bien con tu trabajo. Tienes que cumplir bien con tu trabajo, tu trabajo secular y también con tu trabajo espiritual. Siempre se descubre su falsedad de la persona. Por lo tanto, nuestra habla debe ser pura. Y voy a pongan atención en esto. Para quienes calumnian o nos difaman a los que guardamos la Torah, que es la verdad, vamos a leer el Salmo 35. El Salmo 35. Alabado es Yahshua Hamashiach. Bendito es su nombre. Salmo 35, verso 1. Al 6, yo lo leo, sigue con tus ojitos en la Biblia para que así quede grabado. Salmo 35. ¿Lo tienen, hermanos? Disputa, oh Yahweh, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés al pavés, perdón, y levant, levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mí saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Día a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados de ahí. ¿Sabes ya dónde saqué la oración? Todo lo que yo diga tiene que ser bíblico, mi amado. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Yahweh los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Yahweh los persiga. Alabado es Hashem Yahweh. Entonces, cuando yo te digo que yo oro, Padre, a mis enemigos, avergüénzalos para que se tengan que arrepentir. Y así se salven. Yo no les estoy maldiciendo, estoy hablando algo bíblico. Mira cómo dice el, el verso 4: Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. ¿Tú crees que a mí no me traen ganas, mi amado? Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. A ver, todos el 4, amén. Pero si tú eres mentiroso o yo fuera mentiroso, ¿cómo vamos a decir esto? No hay bendición. Solamente en el, que, en el que habla verdad. Entonces Yahweh lo protege, nos protege. Somos sus hijos. Tienes que aprender a hablar verdad nada más. No mientas. Por favor, no mientas. Habla verdad nada más. Baruch Hashem. Y serás bendecido. Aleluya. Aleluya entonces puedes hacer esta oración subráyala pero si eres un mentiroso si no cumples con tu trabajo de carpintero o de herrero o de balconero no tienes palabra le dices al cliente que venga un día y te lo llevas así te clavas el dinero perdóname la expresión jamás verás la gloria del ohim y estás bajo condenación tienes que hablar verdad nada más y entonces así viene el raja codés te sella para la salvación y aparte te da los galardones y aparte te da los dones para que tú puedas llevar la palabra a otros y que otros se salven. Y que urge eso, mi amado. Urge. ¿Cuántos se atreven a eso? Pocos. ¿Cuántos se atreven? Por eso decimos en el curso del mesianismo, que el mesianismo no es para cobardes, es para puros valientes y mujeres valientes también. Aleluya. Por lo tanto, si te preocupa tu bienestar... Porque debe preocuparte tu bien. A mí me preocupa mi bienestar, me preocupa mi, me ocupa mi salud, la de mi esposa, la de mis hijas, que yo siga teniendo bendición en trabajo secular y espiritual, que el eterno me use para alcanzar más almas. A mí me interesa eso. Esas son las cosas que me interesan. Que el eterno nos use. A ti, pregúntate. ¿Te gustaría ser usado por Hashem Yahweh? Habla verdad. No seas mentiroso y tendrás Bendición del Eterno. ¿Te, te interesa tu bienestar, entonces tienes que ser sincero. Quieres que te siga yendo bien en los negocios, tienes que ser sincero. Habla verdad, cree en Yahshua, Hamashiach y su Torah. Entonces tienes derecho a. Vamos a ver el Salmo 24. Y aquí sí ya terminamos. Salmo 24. Entonces sí tienes derecho a todo ello, como hemos ministrado en el tilay de allí. Salmo 24:3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso empecé el tema así. Ahora sí ya le vamos entendiendo. ¿Quién va a estar en la nueva Jerusalén? el limpio de manos, el que no dice mentiras, el que no engaña, el que no estafa, el que no codicia, no, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. El que no peca, se guarda, es sellado. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los, que de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Vamos a leer el 3 al 6, todos. Amén. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Baruch Hashem. Bendito es Yahweh, alabado es Hashem Yahweh.